Parte número 2. Eres lo que comes. Los macronutrientes, el ABC de la alimentación. Si quieres estar en forma y saludable, debes entender qué son los macronutrientes, su importancia y cómo elegir las mejores fuentes. Los macronutrientes son nutrientes que proporcionan calorías, es decir, energía. Los nutrientes son sustancias necesarias para el crecimiento, para el metabolismo y para otras funciones del cuerpo. Macro significa grande y los macronutrientes son necesarios en grandes cantidades. Hay tres macronutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas. Aunque cada uno de estos macronutrientes aporta calorías, la cantidad que cada uno proporciona varía. Vemos una tabla y dice: carbohidratos aportan 4 calorías por gramo. Proteínas aportan 4 calorías por gramo. Grasas aportan 9 calorías por gramo. Además de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, la otra única sustancia que proporciona calorías es el alcohol. El alcohol aporta 7 calorías por gramo. Sin embargo, no es un macronutriente porque no lo necesitamos para sobrevivir. Hay que recalcar que aunque los macronutrientes son muy importantes, no son lo único que necesitamos para sobrevivir. Nuestro cuerpo también necesita suficiente agua y micronutrientes. Los micronutrientes son sustancias que nuestro cuerpo necesita en cantidades más pequeñas e incluyen vitaminas y minerales. Revisemos la importancia de cada macronutriente. Número 1. Carbohidratos. Los carbohidratos son la fuente principal de combustible y son utilizados fácilmente por el cuerpo para obtener energía. Todos los tejidos y células en nuestro cuerpo pueden utilizar la glucosa para reponer energía. Los carbohidratos son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central, los riñones, el cerebro, los músculos, incluso el corazón. Los carbohidratos pueden ser almacenados en los músculos y el hígado en forma de glucógeno para posteriormente ser utilizados como energía, pero ese tema lo desarrollaremos más adelante. Por ahora es importante que tengas claro que los carbos también son importantes en la salud intestinal y la eliminación de residuos. Los carbohidratos se encuentran principalmente en alimentos con almidón, como granos, cereales, batatas, papas, etcétera, frutas y lácteos. Otros alimentos, como verduras, nueces y semillas, contienen carbohidratos, pero en cantidades menores. La fibra se clasifica como un carbohidrato complejo que nuestro cuerpo no puede digerir. Pasa intacta a través del tracto intestinal y ayuda a mover los residuos fuera del cuerpo. Las dietas altas en fibra disminuyen los riesgos de enfermedades del corazón, la obesidad y ayudan a reducir el colesterol. Los alimentos ricos en fibra son las frutas, las verduras y los productos integrales. Hay ciertas consideraciones que debes tomar en cuenta a la hora de consumir carbohidratos, porque aunque al igual que la proteína aportan 4 calorías por gramo, la respuesta hormonal que generan en nuestro organismo es totalmente distinta. La cantidad de carbohidrato que puedes consumir depende del nivel de actividad física que realizas y tu tolerancia a ellos. Es decir, si tienes o no resistencia a la insulina o una sensibilidad a la insulina pobre. También es importante el horario en que consumes los carbohidratos y este es un tema que revisaré con detenimiento en este mismo capítulo. Es importante que elijas fuentes de carbohidrato de buena calidad. Hay carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los complejos tardan más en digerirse y la respuesta de insulina es menor. Hay carbohidratos naturales y carbohidratos que han sido muy refinados. Lo ideal es escoger la mayoría de las veces fuentes muy naturales, libres de azúcar añadida y altas en fibra. Si bien es cierto que necesitamos carbohidratos para tener energía, solo necesitamos cierta medida. Si sobrecargas tus requerimientos y no eres lo suficientemente activo para quemar el exceso de calorías y utilizar esos carbos, los almacenarás en forma de grasa. La gran mayoría sobreestima la intensidad de su entrenamiento y no realizan suficiente actividad física. Muchos consumen más carbohidratos de lo que necesitan y esto por múltiples razones. Son más económicos que la proteína, elevan la serotonina y producen sensación de bienestar. Son sabrosos y pueden llegar a ser adictivos. Necesitas suficientes carbohidratos como para mantener tus funciones vitales, tener un buen nivel de energía y rendir bien en el entrenamiento, pero no tanto como para que tu cuerpo no queme grasa corporal como fuente de energía y comience a acumular el exceso de carbohidratos como grasa en el tejido adiposo. ¿Cuál es el carbohidrato que debe abundar en tu dieta y que puedes comer a cualquier hora sin mucha medida?
Los vegetales, que están compuestos mayormente de fibra, un carbohidrato complejo que tu cuerpo no asimila ni estimula la insulina. Además, son bajísimos en calorías. ¿Qué son los carbohidratos complejos? Aquellos que te dan energía sostenida porque se digieren lentamente. Como siempre, la consigna es elegir fuentes naturales. Los mejores son batata, o sea, camote, avena, arroz integral, quinoa, frijoles, garbanzos y lentejas, plátano. Los carbohidratos simples, en cambio, son de rápida digestión, saben más dulce y tienen mayor carga glucémica, por lo que disparan tus niveles de insulina. Estos son los que debes minimizar en la dieta: azúcar en todas sus versiones, harinas refinadas, dulces y golosinas. Hay una excepción para las frutas. Son un carbohidrato simple de buena calidad, son naturales, aportan fibra, vitaminas, antioxidantes y minerales. Debes incluirlas a diario en tu dieta, pero tomando en cuenta que aunque son buenas, hay que medirlas porque tienen azúcar y carbohidratos. Mi recomendación es comer la fruta fresca entera y evitar los zumos de jugo porque aportan muchas calorías, azúcar y poca fibra. Siempre explico el ejemplo de la naranja. Una naranja completa tiene aproximadamente 45 calorías y 9 gramos de azúcar natural, pero en un vaso se pueden exprimir hasta 5 piezas de fruta y como es líquido y no tiene fibra, no nos llena y tendemos a servirnos otro vaso y acompañar esto con comida. Por ello es muy mala idea optar por los zumos o jugos. Ahora, los licuados o batidos de fruta son otro tema, porque estás consumiendo la porción de fruta que te corresponde. Es decir, si quieres hacer un batido de fresa, sencillamente mides la porción que te comerías entera, que es una taza, y la licúas con un poco de hielo y agua. Ahí obtienes un batido, pero que contiene las mismas calorías y azúcar que la proporción de fruta. Todas las frutas son buenas, pero algunas contienen un poco más de azúcar. Si estás en fase de mantenimiento, puedes comer cualquiera. No importa si es alta en azúcar, como el caso de la banana, de las uvas o la patilla, que aportan muchísimos nutrientes y son muy saludables. Si buscas perder grasa y te estás acercando a tu meta, inclínate más por frutos del bosque, fresas, frambuesas y moras, que son bajísimas en azúcar y altas en fibra. O la toronja, por ejemplo, que ayuda a bajar glucosa en sangre e insulina. Las manzanas también son una buena opción porque tienen mucha fibra y ayudan a controlar el apetito. El tema de los carbohidratos es uno de los más discutidos, analizados y de los que genera más dudas. Por eso en este libro opté por desarrollar varios temas afines y a poco les iré dando herramientas para que aprendan lo más importante. Así conocerás lo básico para utilizar los carbohidratos de la mejor manera, adaptando siempre su ingesta a las necesidades particulares de cada quien. Índice glucémico versus cargas glucémicas. Una relación que debemos entender. No todos los alimentos ricos en carbohidratos se comportan de igual manera en nuestro cuerpo. El índice glucémico describe esta diferencia a través de la clasificación de los carbohidratos según su efecto sobre los niveles de glucosa en sangre. Mientras más bajo sea el índice, mejor, porque significa que hay menos azúcar en la sangre y por ende el organismo segrega menos insulina. El IG es una escala que va del 1 al 100, siendo el 100 el que genera un impacto más grande y más rápido en el nivel de azúcar en la sangre, y 1, un impacto casi nulo en los niveles de azúcar en la sangre. Y luego vemos que hay aquí una tablita que dice índice glucémico por un lado y luego respuesta. Según de 0 a 30 en índice glucémico se considera una respuesta baja. De 31 a 55 en el índice glucémico se considera una respuesta media. Y más de 56 en el índice glucémico significa una respuesta alta. En el caso de los alimentos que son bajos en índice glucémico, los nutrientes se transportan más lentamente por el torrente sanguíneo. La energía se produce de manera sostenida y, como señalé antes, segregamos menos insulina. Cuando esta hormona está muy alta, no quemamos grasa, somos más propensos a acumularla y además estamos más ansiosos por consumir carbohidratos. Ahora, el IG no es el mejor indicador, pues está calculado en base en 50 gramos de carbohidratos totales en un alimento y no toma en cuenta el tamaño de la porción que estamos consumiendo, que generalmente es mucho menos. Por ejemplo, la patilla tiene un IG de 74 y la leche con chocolate tiene un IG de 43. Entonces, ¿debemos de preferir la leche de chocolate y evitar la patilla? Claro que no. Solo tienes que tomar 3 onzas de leche con chocolate para llegar a 50 gramos de carbohidratos, mientras que tienes que comerte casi un kilo de patilla
para obtener 50 gramos de carbohidratos. Y repito, son 50 gramos de carbohidrato en el alimento, no 50 gramos del alimento en sí. Muchos se confunden con esto. Por ejemplo, 40 gramos de avena en hojuelas tiene 27 gramos de carbohidratos. Por ello, la carga glucémica es un indicador más exacto porque se calcula en base a la porción, porque realmente para consumir 50 gramos de carbohidratos en una sentada tienes que comer mucho. Generalmente nos servimos mucho menos que esto. Si quieres saber cómo calcular la carga, solo haz esta fórmula. Y luego aparece una formulita en una tablita que dice el IG del alimento por gramos de carbohidrato neto en tu porción de alimento es igual al carbohidrato total. Y luego, carbohidrato total menos la fibra igual al valor neto. Número 3, el valor neto entre 100 es igual a la carga glucémica. Por ejemplo, el índice glucémico de la auyama o zapallo es de 76, pero es baja en carbohidrato. En 100 gramos de auyama hay solo 6 gramos de carbohidrato, es decir, su carga es de 75 por 6 entre 100 igual a 4.5. Es bajísima. Y aprovecho para aclarar que la auyama es una de las hortalizas con más propiedades y que más ayuda cuando buscamos estar en forma y perder grasa. Es baja en calorías y carbohidratos, alta en antioxidantes, fibra y potasio, y puede comerla a cualquier hora, horneada, hervida, en crema sin leche o en puré. Da la sensación rica de los almidones, pero sin aportarles. La conclusión es la siguiente: no te detengas tanto en el índice glucémico y presta la atención a la carga glucémica, que es un indicador más exacto y justo. Los carbohidratos y el glucógeno. Las personas que se han planteado perder grasa, aumentar masa muscular y estar en forma, mejorando su composición corporal, deben entender qué significado tiene el término glucógeno y comprender la diferencia entre glucógeno muscular y hepático. El glucógeno es esencialmente la forma de almacenamiento de carbohidratos en el cuerpo. Ya sea que consumamos almidón o azúcar simple, estos se descomponen en glucosa que luego es enviada a diversos tejidos para su almacenamiento. En el músculo y en el hígado se almacena en forma de glucógeno, el excedente en el tejido adiposo en forma de grasa. Pero veamos la diferencia entre el glucógeno muscular y el hepático del hígado. Glucógeno muscular. El carbohidrato se reserva en las células musculares. La cantidad y capacidad de almacenamiento de glucógeno muscular tiene relación directa con la cantidad de tejido muscular magro que tiene cada individuo. Además, la rapidez con que se agota este glucógeno muscular está determinada por la intensidad, duración y frecuencia de la actividad física que realice cada quien. Por lo tanto, las personas que son mucho más activas y que entrenan con intensidad agotan mucho más rápido estas reservas. Es decir, que mientras más grande sea la capacidad de almacenamiento y más rápido la agotes, menos riesgo hay de que sus carbohidratos se transformen en grasa corporal. Por ello es importante concientizar la importancia de entrenar con pesas y trabajar la masa muscular. Se calcula que la capacidad de almacenamiento de glucógeno que tiene un hombre a nivel muscular es de 500 gramos. Glucógeno hepático. Forma de almacenamiento de carbohidratos en el hígado. Lamentablemente, a diferencia del glucógeno muscular, su capacidad de almacenamiento es mucho más limitada, alrededor de 50 gramos por día para el individuo promedio. Si el cuerpo recibe más carbohidratos de esta cantidad y no son necesarios para generar energía, se convierten en grasa corporal. La diferencia clave es recordar que el glucógeno del hígado se compone de moléculas de fructosa, mientras que el glucógeno muscular se compone de moléculas de glucosa. Esto puede mostrar con claridad lo que sucede cuando comes diferentes tipos de alimentos. Si consumiste pan, por ejemplo, es muy alto en moléculas de glucosa una vez que se rompen. Quedará almacenado en los músculos mientras que haya suficiente capacidad de almacenamiento para sostenerlo. Si te comes una pieza de fruta que contiene aproximadamente la mitad de fructosa y la otra de glucosa, entonces la mitad se destinará a llenar el depósito de glucógeno hepático. Si ingieres demasiada fructosa, puede que luego llegues a tener un problema. Por esta razón, debes controlar su ingesta. Una taza de frutas está bien, un plato hondo enorme de fruta no. Aunque debemos dejar claro que el excedente de fructosa en la dieta muchas veces se produce por utilizar endulzantes o por el abuso de jugos concentrados de frutas y refrescos, no tanto por las frutas frescas. Hay que entender algo básico: los músculos no tienen la enzima necesaria para transformar la fructosa en glucógeno y poder reservarlo. Solo se puede reservar en el hígado. ¿Y cuáles alimentos se asocian con cada tipo de glucógeno?
Buenos ejemplos de carbohidratos a base de glucosa podrían incluir el arroz integral, la pasta integral, la batata y la avena. Ejemplos de carbohidratos a base de fructosa incluirían frutas, jugos, fructosa como endulzante, refrescos, agave y miel. Muchas variedades de dulces, cereales de caja, aderezos y alimentos procesados tienen cantidades elevadas de jarabe de maíz de alta fructosa. En cuanto a este tema, es clave asegurarnos de tener claras estas diferencias. Controlar la cantidad y tipos de carbohidratos que ingieres será tu mejor arma para la construcción de masa muscular magra.